base del diálogo, es lo que hemos dicho públicamente desde tiempo atrás, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional debe poner los recursos económicos para seguridad, compra de vehículos, chalecos, armas, para dotarle a la Policía Nacional de lo necesario para que pueda combatir la delincuencia a lo largo y ancho del país. Eso es indispensable y debe ser inmediato. Tienen que existir las señales, no para con la clase política, no para con la Asamblea Nacional, sino con el Ecuador, con el país. Seguridad, salud, son esenciales para resolver los derechos de la ciudadanía. Fundamentalmente se ha planteado que quieren hacer el seguimiento como Ministerio de Gobierno del tema de la reforma a la Constitución en cuanto al apoyo de las Fuerzas Armadas respecto de la Policía Nacional. Hemos dicho de que la Comisión presta todas las facilidades para ello, que aspiramos que lo más pronto esté el informe para primer debate y luego de ello obviamente volverá a la Comisión para segundo debate. El otro tema es un veto parcial del Presidente de la República respecto de la reforma a varios cuerpos legales de seguridad del país que ha llegado en las últimas horas de la Asamblea Nacional, que vamos a poner en consideración ya de la comisión respectiva, la que tiene 30 días para emitir su informe y que también el ministro ha dicho que va a hacer el seguimiento y tiene todo el derecho de hacerlo. Se ha hablado sobre el tema de dialogar. Le hemos dicho que nosotros hemos propuesto el diálogo desde la Asamblea Nacional. Producto de ello justamente ha sido las reformas a los cuerpos de seguridad. Producto de ello, del diálogo convocado por la Asamblea Nacional, se aprobó el tema de tecnologías, parte de la denominada Ley de Inversiones. Estamos nosotros, lo hemos dicho a los medios de comunicación, por citar a un diálogo respecto del tema laboral, que es esencial para el país en cuanto al empleo fundamentalmente, como iniciativa desde la legislatura y lo haremos en los próximos días. Igual una mesa agrícola donde se resuelvan temas como el tema bananero y otros más que le interesan al país.